Aquí comienza El Último Coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto. Un día más con ustedes para hablar de caza. La semana pasada les dije que no sabíamos esta semana de qué tema íbamos a tratar, ¿no? Pero siguiendo el consejo y la buena amistad que me une con los compañeros invitados que tenemos a hablar hoy aquí, no son ni más ni otros que jefes de cuadrilla de jabalí. Y lo que querían, pues, es que se les escuchara y sobre todo sobreponer ante todo el problema que tienen ahora. Todos normalmente creo que sabéis lo que es. Pero antes de seguir, hace escasos momentos la Federación Cántabra de Caza nos acaba de mandar un correo que vamos a leerle más o menos lo que nos dice. Preocupación en la Federación Cántabra de Caza por el error de concepto del presidente del Colegio Oficial Veterinario de Cantabria. Me preocupa mucho, dice el presidente de la Federación, el señor Valle, que el presidente del Colegio de Veterinarios confunda una orden de gobierno de Cantabria, una orden que ni siquiera un decreto, con una normativa comunitaria. Los cazadores sí queremos cumplir con la normativa comunitaria y así lo hemos hecho saber al colectivo a través de la página web y de Facebook. Como es fácilmente contestable, ya que desde la Federación queremos que se analicen todos los jabalíes por el nuevo método, cumpliendo con la normativa de la Comunidad Europea. Sobre esto vamos a hablar, sobre esta normativa de la Comunidad Europea, vamos a hablar en el transcurso de esta tertulia de hoy. Y desde el Colegio de Veterinarios, lo que les preocupa es ver quién coge las muestras. Y más o menos esto es lo que quiere decir vienen más cosas, ¿no? Pero solamente esto es lo principal, que es la preocupación de la Federación Cántabra de Caza, el error de concepto que tiene el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, ¿no? Porque por lo visto ha habido un pequeño rifirrafe ahí. Y nada más que las soluciones que nos propone el presidente del colegio, que no los veterinarios, el presidente del colegio y no los veterinarios siempre, según Valle, presidente de la Federación Cántabra de Caza, es que se aplique una orden del 2004, que está obsoleta ya que lleva 12 años sin aplicarse, y que ni ellos son capaces de cumplir, como se ha demostrado en reiteradas ocasiones este último mes. Y bueno, esto es más o menos lo que quiere decir esta nota. Y ahora, pues vamos a pasar a ver lo que nos dicen nuestros compañeros tertulianos como hoy, como son, todos lo conocéis, a Paco Landeras, presidente de la Sociedad de Cazadores, La Unión. Paco, gracias por estar aquí, porque tú has sido uno de los más interesados, pues a ver si yo sabía algo de lo que pasaba. Lo mejor es, pues esto, reunir una tertulia y a ver qué se puede sacar, si es que se puede sacar, porque parece ser que la cosa no está clara ni va para corto plazo, ¿eh? Os lo digo. Buenas tardes, lo primero. Vamos a ver. Esta carta que ha mandado el presidente, yo he estado ya varios aquí, días, si la queréis ver, aquí la tenéis. Varios días hablando con él sobre el tema, sobre qué soluciones se le pueden dar, porque el problema, yo cazo fuera de Cantabria, cazo en la reserva y fuera de Cantabria. El problema nada más que está en Cantabria ahora mismo, y he oído que en Galicia, pero vamos, Cantabria, que es la parte que nos afecta, y la parte a los jefes de cuadrilla de mi sociedad. Pero lo que decía antes, tú dices que el problema solamente es en Cantabria y dices que en Galicia también. En Galicia se oye algo, pero yo en Galicia no cazo. A mí me preocupa Cantabria. Pero si es una orden de la Comunidad Económica Europea, ¿esa orden solamente es para Cantabria, que viene de Bruselas? Eso es nacional. ¿Y por qué el problema solamente es en Cantabria?
Yo creo que es por una dejadez en las funciones, en no haber aplicado esta orden, que esto es una orden del año 2004. Eso es. Que es cuando había que haber empezado a hacer este tipo de análisis. Hasta ahora no ha habido ningún problema. Ahora parece ser que ha salido una triquina nueva, se ha detectado un caso en Asturias y hay que hacer otro procedimiento que dista muy poco del anterior. Lo único que las muestras, por lo menos yo en la parte que a mí me toca y lo que yo he hablado con un laboratorio que es el que me lo analiza en Álava, tienen que ser más grandes para pasarlo por una máquina que la llaman un digestorio y dos piezas más diferentes a lo que se hacía comúnmente, que es las paredes de diafragma y un cacho de musculatura. No le dan tanta importancia ni a la carrillera ni a la lengua, pero esas otras partes sí, y que sean trozos como mínimo de 50-75 gramos como mínimo. Por lo demás, o sea, en el País Vasco ningún problema. Al revés, nos han dado folletos informativos, nos han pasado a las sociedades del País Vasco unos trípticos, unos libros con otro problema que sí que hay en toda España y que parece que está un poco ahí dejado, que es el problema de la tuberculosis que se está transmitiendo a las reses que consumimos, que eso sí es un problema. Lo que pasa es que eso está ahí. Es más importante atacar a los cazadores que meterse con los ganaderos. O sea, que tú y tus compañeros de cuadrilla y de muchas cuadrillas que tienes en tu sociedad, cuando se mata un jabalí, le lleváis a Vitoria y problemas cero. Cero, cero, ninguno. Lo único que nos piden es que cada jabalí esté, las piezas que llevamos a analizar estén en una bolsa reconocida, con un número, que es el que asignamos a cada jabalí, para que esté identificado, para saber si uno de ellos tiene un problema. O sea, que no tenéis que llevar ni el jabalí completo. No. Las muestras las sacamos, las extraemos nosotros, que vamos a ver, yo soy de los que estamos aquí el más joven. Yo no he hecho miles, pero muchos cientos sí he hecho. He sacado muestras a muchos cientos de jabalís y nunca ha habido ningún problema. Ya ha habido jabalís que los ha habido que tirar y otros que los... Bueno, todos, casi todos los hemos consumido. No sé por qué ahora viene este problema de que nosotros no podamos sacar las muestras. Yo al presidente de la federación le pedí, en la medida de lo posible, que convocaría con el Colegio de Veterinarios y que nos darían un curso para la extracción de muestras, para que los veterinarios, yo no entiendo que un veterinario tenga que estar de guardia un domingo por la tarde a las 8 horas, sí, o 10 de la noche, esperando a que alguien le llame por teléfono para ir a sacar una muestra del jabalí. Y con veterinarios que yo he hablado, me han dicho, bajo ningún concepto se te ocurra llamarme para sacar una muestra del jabalí. Que no quiere. Ni bien ni mal. Ahí los hay que quieren colaborar, los hay que no. De esa famosa lista que anda por ahí circulando, hay muchos veterinarios que no quieren. Y vamos, lo veo hasta normal. Bien, pues seguiremos hablando en el transcurso de la tertulia. Vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Pacheco, jefe de cuadrilla también, de Arrendero de Piedagón. Miguel Ángel, como a Roque y a Luis, que son mis compañeros, os afecta todo esto. ¿Qué tienes que decir tú a este problema que digo que no... Sí va a solucionar fácilmente, pero por lo que veo no lleva avisos de solucionarse ya, ¿eh? Yo lo que veo que Paco, desde luego, está muy enterado, porque, oye, es jefe de... tiene ahí su sociedad y demás, pero los demás lo que noto es una desinformación total y absoluta. Es decir, yo de este tema no tengo ni idea. Y entonces me da envidia, y a alguno igual le tendría que dar vergüenza, que el amigo Landeras vaya a Vitoria y le den todo tipo de información y que nosotros no tengamos absolutamente nada. Y que mates un jabalí y no sepas hacer realmente, no sabes qué hacer con él. Os sabéis, yo también diría una cosa. Yo he tenido a Ángel Sergio aquí hace poco y yo creo que las explicaciones que dio para que cualquier cazador o el que quiera enterarse de lo que hay a través de él, ningún problema en llamarle. Que me llamen, dentro de lo que yo pueda, les solucionaré. Yo estaba hablando ayer por la mañana con él, porque me dijo, llámame, a ver, sabía que este programa lo íbamos a hacer, a ver si sé algo. Y me ha dicho, José Luis, estamos igual, esperando que nos reciba Sanidad, para llegar a acuerdos.
Dice, pero no sé por qué no nos han recibido ya. Yo pienso que el señor Sergio se equivoca, porque sería un colapso que cada cazador llamase a tal. Lo lógico es que ellos o la federación nos envíen esos dípticos, trípticos o libros o lo que sea para que nos enteremos. ¿Cómo vamos a llamar 3.000 cazadores al señor Sergio? Bueno, también se puede llamar Miguel Ángel, el presidente de una sociedad, que no hay tantas sociedades. Landeras no va a llamar a 80 o 100 o 200 cazadores. Landeras llama a él e informa a sus socios. Creo que es la línea de decir más fácil, ¿no? Eso, vamos, para eso están las sociedades. Esa es otra que vamos a estar muy bien. Pero callado. Si Landeras está informado, es porque se ha informado él en otra zona, digamos, cercana, como es el País Vasco, no tiene ese tipo de información por la comunidad esta. No lo sé. ¿Tú has tratado de hablar con la consejería? Para ver si te informan de algo. Es que yo es la primera vez que me entero también de que existe un problema en Asturias, o otros dicen que es en Cataluña, de este nuevo... Es decir, no tenemos ni idea. ¿De este nuevo tipo de triquina? Nadie nos lo dice, absolutamente nadie. En el monte vamos, bueno, cogemos, pero ahora nos bajamos el jabalí. Vamos a hablar de lo que nos trae, del problema este del jabalí. Yo siempre, siempre he sido partidario. Yo pertenezco a varias sociedades de caza. No sé si bien o mal, pero bueno. Casi por obligación, ¿no? Y cuando tengo alguna obligación o alguna duda, yo llamo inmediatamente a la consejería, como cualquier otro cazador, y si saben algo me lo dicen, y si no lo saben no me lo dicen. Y nunca he visto malas caras. Por eso, con más motivo, vosotros que tenéis a vuestro cargo un montón de gente como jefes de cuadrilla, yo creo que no cuesta nada pegar un telefonazo a ver lo que se informa, porque Landeras... Yo creo que nadie se lo ha venido a decir a él. Se lo habrá tenido que preguntar él. No, Landera, querer enterarte. A mí esto ya me vino el año pasado. Sí. No el tema de la triquinosis. Me vino el tema de la tuberculosis y la brucelosis. En la sociedad con la que yo cazo, es una sociedad de ahí local. Y me dieron un disquete y un libro. Dice, apréndete esto, que tú eres uno de los responsables. Y me lo tuve que aprender, a sacar las muestras... No para analizar la triquina, que son muy sencillas y los laboratorios del País Vasco te dan una hoja donde te viene especificado perfectamente dónde está, sino el tema de la tuberculosis. Bazo, ganglios y demás, que se lo llevan los guardas de ese coto, se lo llevan a analizar a un laboratorio por el tema de la tuberculosis en bovina. Por eso el año pasado ya sabía yo algo. Claro, y llevo tiempo estudiándolo, y mucho desde aquí, yo con Nacho Valle ya lo he hablado, llevamos mucho tiempo hablándolo los dos, yo le he dicho, o sea, le he pedido que hable, que en el nombre nuestro, que vamos a hacer cursillos, vamos a hacer lo que haga falta... Para facilitar las cosas, claro. Exactamente, no llegar a la situación actual ahora, que llevamos más de 300 jabalíes matados, y está todo por ahí en el aire, metido en congeladores, esperando a que alguien diga, aquí, porque a día de hoy no hay nada. No hay nada, ¿no? No hay nada. Todo lo que se está haciendo, la gente se está buscando la vida, los está llevando a Aguilar de Campo, a Castilla y León, te los analizan sin ningún problema. Me consta que dentro de nuestra comunidad también se están analizando, jabalíes, ¿eh? Vale. No sé si vosotros sabréis algo. Algo hay. Bueno, algo pues hay. Gente, veterinarios que se han comprado el digestorio, que es una máquina, que yo lo hablé con el presidente de la federación. Que es y él me lo dijo, que por él no había ningún problema, que comprábamos un digestorio para cada cuenca, pero que no nos dan la opción de sacar nosotros las muestras. ¿Pero quién nos da la opción? El Colegio de Veterinarios. Claro. El problema está en sacar las muestras. Si llevamos toda la vida sacando las muestras, creo que de jabalíes analizados nunca ha habido ningún problema, jabalíes analizados, repito. No de jabalís que se han matado y se han comido aquella manera, pero los que se han analizado, nunca ha habido ningún caso de triquinosis a la población. ¿Por qué ahora no somos capaces de sacar las mismas muestras? No, que nos formen, que nos den un curso, ya que los veterinarios, los colegiados, no quieren estar un domingo pendiente de un teléfono, que lo veo muy normal, ni un sábado, que nos formen a los jefes de cuadrilla o a la gente que esté interesada. Sacamos las muestras y hacemos lo que ellos quieran. Vamos donde ellos nos digan. Ya. El problema es ahora, que ahora matas el jabalí. ¿Qué haces con él? ¿Y qué haces con él? ¿Dónde vas? Vamos a preguntárselo a Pacheco. Pacheco, Miguel Ángel, me gusta llamarte por el nombre.
Me supongo que algún jabalí habréis matado en la cuadrilla. Sí, lo que pasa es que realmente lo que se ha hecho es, la persona que se lo ha llevado es el que se encarga después de buscarse la vida. ¿Y qué se hacen con ellos? ¿Al congelador o cada uno, el que se lo ha llevado, buscarse la vida? Buscarse la vida. Eso dijo el director de la reserva aquí, cuando él le pregunté, oyes, los que no se maten en la reserva, los que se maten en la reserva o en los cotos, ¿qué hacen con ellos? Dice, pues se tendrán que buscar la vida como sea. Está grabado, ¿eh? Se puede escuchar lo que dijo este hombre aquí. Y es verdad. Y dice, menos dejarlos tirados por ahí, porque eso requiere una sanción, dejarlos abandonados. Dice, cada uno se tendrá que buscar la vida. ¿Cómo se busca uno la vida, Roque? Pues mira, a mí me gustaría dar un poco de luz sobre esto, si soy capaz, si de lo que me he enterado creo que es cierto, y me gustaría aclararlo un poco. Bueno, en primer lugar, yo no soy jefe de cuadrilla, ¿eh? He dicho que son jefe de cuadrilla. Son jefe cuadrilla los compañeros. Sí, bueno, Luis tampoco es jefe cuadrilla, no he dicho jefe de cuadrilla. Bueno, yo no soy jefe cuadrilla. Bueno, soy igual. De Baniego, pero no soy de jefe cuadrilla. Y residente en Santander, ¿no? Sí, a veces. Bueno, he crecido tanto en un lado como en otro, pero bueno. A ver, mira, el tema, yo creo que había que empezar por un principio e intentar aclararlo. Orden nueva, no hay orden nueva. La orden que se recibió, como decía Landeras, fue del 2004, de la Comunidad Económica Europea. En el 2004 llegó una orden que el sistema que había de analizar los jabalís no servía. Había que hacer el sistema que hay que incorporar ahora. ¿Qué se hizo del 2004 hasta el 2016? Pasárselo el Colegio de Veterinarios por el forro de las narices. Y al mismo tiempo la consejería... El colegio no hizo caso. No hizo caso. Se siguió analizando con el microscopio... Como siempre, vamos, yo creo que más o menos todo el mundo sabe. ¿Pero ese cambio que venía de la comunidad de Roque, por qué era? Porque es que estaba muriendo mucha gente. No. Es que se diagnosticó una triquina nueva, más o menos, que con el sistema, con el microscopio no se detecta. Entonces, hay que hacer el análisis que se hace ahora, se hace como dijo Landeras, ¿cómo se llama la máquina? Digestorio. Un digestorio. Es un proceso que lleva 3 horas hacerlo. Hay que meter 50 gramos como mínimo en el digestorio. El digestorio, su nombre lo indica, que más o menos como se lo digeriría. Y después lleva un tratamiento químico que tarda 3 horas para sacar el diagnóstico de esa triquina, que se dio un caso en Cataluña, que fue cuando se saltaron las alarmas. Cuando saltaron las alarmas, Sanidad mandó una orden a toda España. Había un caso en Cataluña de esa triquina que aquí no se diagnosticaba. No sé cómo lo hicieron para diagnosticar en Cataluña, me imagino que harían caso de la orden del 2004, y algún veterinario lo hizo y saltó un caso. Del 2004 al 2016, pues no han hecho caso. Entonces, en el 24, en mayo, creo que el 24, por ahí, les llegó al Colegio de Veterinarios de Cantabria la orden, que había que obligatoriamente analizar todos los jabalíes con el nuevo sistema. ¿Colegio de Veterinarios qué han hecho? Pues yo no lo sé, pero me supongo que hayan estado hablando unos con otros, hablando con una empresa, ¿cómo dijiste que se llamaba? Sonigeo, y estuvieron a ver cómo podían sacar tajada del tema. El tema es que los veterinarios quieren coger cacho ahí. Ojo, no los veterinarios, miento. No se puede meter a todos en el mismo saco. El Colegio de Veterinarios de Cantabria quiere coger cacho. ¿Qué han hecho? Pero quiere coger cacho, quiere coger en parra. Pasta. Pues eso, es que vamos a ser un poco claros. Sí, pues cacho, bueno. Quiere pasta. Dinero. Dinero. Que ahí viene el problema de los 200 euros. Ahí viene el problema. Entonces, bien. Sigo. Tú fíjate que tuvieron la orden en mayo, creo que en el día 24, más o menos, pero sobre ahí, y no han dicho ni palabra hasta la última semana de septiembre, cuando ya llevábamos cazando casi un mes. O sea, han estado jugando con nuestra salud, con la salud de nuestros hijos, o sea, con los que se vayan a comer los jabalíes. Bueno, dan la orden, pasan la orden la última semana de septiembre, de que hay que analizar todos los jabalíes con el nuevo sistema. Mandaron una circular a todos los veterinarios y que no se puede hacer el análisis, el antiguo, lógicamente, es que no se detecta la triquina esa nueva. Imagínate que un veterinario, por hacerte un favor, te hace el análisis, te sale la triquina, imagínate en la que se puede meter.
Bueno, pues hay un veterinario en Cantabria que sí lo hace, que es Pablo, el de San Vicente la Barquera. La clínica Pablo de San Vicente la Barquera, por 25 euros, te analiza los jabalíes. Con el nuevo aparato. Con el nuevo aparato, que él se buscó la vida, le trajo del extranjero, porque en España se conoce que había mucha demanda y no se trajo su aparato del extranjero, y Pablo es él particularmente, tiene su clínica, tiene su veterinario, y por 25 euros te analiza los jabalíes. Dentro de una legalidad. En claro. La legalidad, totalmente legal. Tiene el aparato, el nunca me acuerdo el coño nombre. Digestorio. El digestorio, tiene el digestorio y te hace el tratamiento. Es que tiene hasta mal nombre. Es que el venir de digestorio es porque es una máquina que le meten la carne y digamos que lo digiere. Por eso lo llaman digestorio. Claro. Que encima, decían por ahí que si valía muchísimo dinero, mucho más barato que el que había primero. El que había primero valía 3.000 y pico euros y el de ahora vale, no sé exactamente el precio, pero muchísimo menos. Es muchísimo más barato. Lleva un tratamiento químico, tarda 3 horas. Bien, eso es lo que tú has dicho. Has hecho una exposición hay otra opción, perfecta. Hay otra opción. Con brevedad, ¿eh? Que es... En sanidad te lo tienen que analizar también, si lo llevas a sanidad. Pero resulta que, como es del colegio de veterinarios, te exigen que te lo saque las muestras un veterinario. Claro, tú llamas a un veterinario, por ejemplo, en Potes. Oye, que hay que venir a analizar. Y te va a decir que 200 no. euros por jabalí. Claro, claro, normal. Bueno, claro. Ahí es donde ellos quieren coger la tajada. Bien, Luis. Tú, que también perteneces a una... A ti te conocen más por ser cazador de zorro, pero que hay que decir que hace muchos años que cazas también con una cuadrilla de Somaot, ¿no? Sí, cazo con la cuadrilla de Javi... Javi Polanco, ¿no? Y como cazador de jabalí, oye, me interesa la sanidad, porque lo que estaban diciendo los compañeros. Oye, ¿qué haces con los jabalíes? ¿Te le comes o no te le comes? Lo que no veo normal... En la hoja que ha salido de la Federación, una ley que ha salido en el 2004, hayan esperado 12 años para ponerla al día. Que hemos estado estos 12 años, han estado esta gente jugando con ya no con los cazadores, que parece que nos tienen en el punto mira, ya es con la familia de los cazadores y amigos de cazadores que siempre se reparte el jabalí. Es triste que esa gente se llamen profesionales de lo que tienen. Sí, del colegio al que representan. Porque tienen que tener una ética, tienen que tener, no sé, algo, que es que juegan con miles de personas. Pero es que hay una cosa, no sé qué es lo que diréis vosotros. Esa orden, como dice Paco, bueno, pues prácticamente en toda España se están haciendo las cosas ya como se tenían que haber hecho aquí entonces, ¿no? Es que aquí somos los de fuera, son más listos que nosotros, o aquí nos creemos más listos porque dijimos, vamos a dejarlo pasar, aquí no va a pasar más, y los demás cogieron enseguida el toro por el rabo y aplicaron esta norma y ahí están ellos funcionando. Así es, Paco, porque me supongo que esta norma europea vendría para toda España, no vendría solo para Cantabria. No, si esto es una orden a nivel, es una normativa europea. Claro, lo pasa por que ejemplo, no Vitoria, como dices tú, eso lo aplican desde que salió o aproximadamente. Sí, hay laboratorios que estaban adaptados que lo estaban haciendo. Vamos a ver, esto tiene... esto todo viene... Es lioso, por, ¿eh? Todo esto viene porque se está solicitando que por todos los medios los jabalíes que se consuman sean analizados. ¿Vale? Hay otro procedimiento... que yo en la norma de Cataluña lo leí, que estas triquinas, por lo visto, desaparecen o se mueren por encima, de cuando se cuece, por encima de los 77 grados. O cuando las piezas de carne superior, a me parece que son 15 centímetros, están más de 10, 15 días por debajo de menos 15, ¿vale? Que es lo que se aplica ahora mismo. Antes meterlos al congelador. Antes preguntabas qué se estaba haciendo con ellos. Vale. Al congelador. Las muestras y los jabalís, a expensas de que alguien dé la solución. El método casero, congelar. Sí, pero va a llegar un momento que no haya congeladores para meter los cazadores tantos jabalís. No, pero congelar y consumir sin analizar. Ese es el problema. Claro, ese es lo que teme sanidad y lo que teme todo el mundo. Siempre que la carne pase de los 77 grados, muere la triquina
y se puede consumir, que es cuando se guisado y demás, o cuando está un periodo de tiempo por debajo de los 15 grados, de menos 15, ¿vale? Cuando está congelado, sí, 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 muere la triquina también. Eso dicen los técnicos, pero para curarnos en salud, esto con el sistema antiguo ya existía, pero siempre hemos procurado, por ejemplo, la gente que lo quiere hacer chorizos, que lo va a consumir en crudo, analizarle, ¿vale? Que es lo normal, que Paco, es que este Paco, problema... Hay que decir, hay que analizar todos los jabalís, no se puede uno arriesgar a joder la salud. Yo conozco dos casos que ocurrieron en Liébana de triquina y es lamentable, ¿eh? Claro. Son muy graves y es lamentable. No se puede decir congelar ni nada porque nadie sabe que con concreto cuánto baja la temperatura tu congelador, tampoco sabes en concreto ni seguro toda la temperatura que va a coger cuando lo guisas en una cazuela. Hay que analizar todos los jabalíes. Los cazadores queremos que se analicen todos los jabalíes y con el sistema legal. Que lo que no queremos es que nos estafen, que no valgan, por ejemplo, que nosotros cojamos las muestras cuando las hemos cogido toda la vida. Cuando tú le dices a Sanidad y la Federación le dijo a los veterinarios, las muestras las cogemos nosotros, que nos des un cursillo, dijo, no, que es intrusismo. ¿Eh? O sea, si está todo andado... Y aquí quienes están haciendo la puñeta son el Colegio de Veterinarios y los que están haciendo, pasando de todos, la Consejería de Sanidad de Cantabria. Hace más de un mes que a las consejeras se le mandó una carta que recibiera a los cazadores y ni ha respondido, ¿eh? No es que no se haya reunido, es que no ha respondido a la carta. No ha respondido, ¿eh? Pues viva la gente. Miguel Ángel. Bueno, yo te puedo decir que en algunas comunidades esto no es problemático porque es una caza muy diferente. En el momento que se hacen monterías y tiene 60, 70, 80, 100 piezas como hay en Andalucía, en Extremadura, etcétera, etcétera, ya es mucho más sencillo. De hecho, va un veterinario porque va a coger a 80 o 100 y eso sí que merece la pena. Se va a tirar una hora, hora y media haciéndolo, claro. Pero va. ¿Eh? Entonces sí, como hay gente que te va, gente mirando... que hace trofeos, porque sabe que entre esos 100 va a haber alguien que le va tal, va gente que quiere las pieles, es decir, en eso sí, el problema es aquí cuando estás hablando de uno, dos o tres jabalís, que entonces es imposible mandar, aquí el problema es el que dice Landeras, y este es el problema, ¿qué se hace entre la muerte del jabalí hasta que llega al laboratorio? Ese es el problema, si no nos lo dejan hacer nosotros, para nosotros va a ser, nos vamos a ir o nos van a hacer jugar con la salud, porque la gente lo va a hacer como dice él. Que lo va a congelar y lo va a consumir, claro. Porque no se puede gastar. Es un peligro, ¿eh? O lo siguiente, quitarle la oreja donde está el pendiente y tirarle. Y eso sí que todavía es muy triste. Eso es peor. Y te me están obligando un poquitín a eso. Porque nadie va a pagar 300 euros, entre 300 euros por ir a buscar un jabalí. Porque es que vale más el precio que de lo que vale el jabalí. Claro, claro, claro. Oye, entre los propios cazadores, tú como presidente de una sociedad, tú como jefe de cuadrilla y vosotros... por vuestra cuenta, os habéis reunido y habéis comentado algo, porque el problema que tenéis es gordo, ¿eh? Sí, 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 que nosotros ya hemos... Eso y tenéis, no sé, algo tendréis que hacer vosotros. Que nosotros ya nos hemos reunido y lo hemos hablado. Y ya te digo que nosotros, por parte de mi sociedad, con los que yo he hablado, yo ya les he dado la solución, que es facilísima. Además es que, se lo he dicho a varios, sacáis las muestras y, a Vitoria, y yo las llevo. Ya me encargo yo de que las analicen, que es muy triste, ¿eh? Pues sí. Que es muy triste que tengamos que dar nosotros una solución a un problema que es de aquí. Es que parece que da la impresión de que no se escucha a nadie. No, claro que no nos escucha a nadie, pero no ha sido ahora. No ha sido ahora, ¿eh? Esto no es de este tiempo. Hay que ir para atrás, años atrás. No, si estamos hablando aquí de que esto ya se sabe del 2004, pues cuidado, ¿eh? Cuidado que... No sé, hijo, no sé. Hombre, lo que yo quiero que me den una explicación qué piensan hacer con las matanzas artesanales de toda la vida. ¿También las van a prohibir? Porque... ¿A qué te refieres? A la matanza de cerdo... Ah, sí, sí, efectivamente. No, no, pues yo tengo oído que eso también iba a ser obligatorio. Todo ¿no? va por el mismo sistema. Por el mismo sistema. El sistema que de Álava, donde cazo yo, allí te lo viene especificado, es igual, cerdo y jabalí. Es el mismo, para los dos. Ya. ¿Qué hay que llamar? ¿El veterinario el sábado o el viernes por la tarde para que venga a abrir el jabalí para sacarle las muestras? Porque sí, sí. Eso es una... O sea, si también piensan quitar eso, que yo lo estaba hablando ayer con unos compañeros, no habría manera, no sé, igual me estoy metiendo, no me llaman,
de los llegar a un acuerdo con los mataderos comarcales, que reciban las piezas de jabalí a X horas que en los mataderos, hay un veterinario. Donde tienen veterinario propio, lógicamente. Que aquí el problema está en extraer las muestras, ¿vale? Aquí el problema está, lo que no podemos tener es un jabalí matado en el mes de septiembre, 24 ni 48 horas con todas las tripas dentro y las vísceras, porque se pudre. Hay que matarle y llevarle a un sitio refrigerado. Que nos lo proporcione la consejería o la de sanidad o ganadería o quien sea. Pero tan difícil es sacar esas muestras que os piden. ¿Por qué tiene que venir un veterinario? Es esas muestras tú no las puedes... Las he sacado yo siempre. Eso dice Landeras. Y es más, las muestras ahora que pide es 50 gramos de músculo, por ejemplo, de la paletilla, que no lleve grasa, o del costillar, 50 gramos. Eso sí piden. Lo dice, oye, tráeme... Y por 25 euros por jabalí, tres jabalís, te los analiza Pablo el de... Bueno, de, pues mira, es una solución el de San Vicente. Roque también, ir a San Vicente de la Barquera. Sí, mira, si llevas un jabalí, son 25, si llevas dos, 50, si llevas tres, 75, si llevas 12, son 75 también. De 75 para arriba no pasa. Bien, pues vamos a seguir, que el tiempo, la primera parte se ha acabado. Entonces, la verdad es que es una cosa, yo creo que un programa interesante, no sé por qué... Yo creo que posiblemente le teníamos que haber hecho primero, pero bueno, me vais a perdonar. Ya sabéis que mi afición al jabalí es escasa, ¿no? Pero yo creo que esto había que haberlo planteado. Si desde otro sitio no os hacen caso, pues hombre, había que haber aquí venido primero y yo el primero a avisaros y que hubiera planteado este programa, que le sepa todo el mundo. Porque aquí ya estamos hartos de pasar la pelota unos a otros y los perjudicados, los de siempre. Claro. No se vayan. Amigos, en un minuto estamos con ustedes. Hasta ahora.